Y además, vistas las cosas con perspectiva, realmente la culpa fue mía. Pero de momento continúo por aquí. Es que ya, si te pones a una cosa, te pones. Y si no, pues no te pongas. ¿Qué quieres que te diga? No entremos en más detalles, ni mucho menos en nombres, porque el delito ya está prescrito. Ya no existe. Si te ofrecieran más de 1 millón, ¿te aceptarías? No. Oye, pero eso puede ser un pelotazo, ¿eh? Pues es de lo mejor que tiene la política. Oye, no, la verdad es que son muy bonitos. Hombre, originales son, ¿eh? Oye, estos chismes te los han regalado los de Colombia. Los primeros tiempos en el gobierno, yo no explicaba nada. Aquella época fue cuando quitamos aquello de la paga extra a los funcionarios. Bueno, tuvimos que subir el IVA y una serie de cosas. Yo tenía 1.000 millones en mi casa. Sí. Y yo he visto un camión de millones. No me lo ha contado nadie, lo he visto yo, porque todavía se conserva en mi casa. Bueno, tuve que dar allí algunos argumentos y razones, ¿eh? Pero bueno, aquí uno se va.